サーヴァント・セイバー、フィオナ騎士団ディルムット・オーディナー、騎士としてあなたに仕えさせていただきます。ディアルムンド・オディナー、おディアルムンド・デル・ポント・デル・アモー、アパレンテ・フォンダドル・デル・クラン・エスコセス・キャンベル、おエントレ・ロス・コノセドレス・ウン・ペリグロ・パラ・ラ・フィダリダ・デン・カルデア、フォエ・リホ・デ・ドン・イ・ウン・ゲレロ・デ・ロス・フィアナ。En el ciclo fiano de la mitología irlandesa, en los principios de Irlanda, Fianna eran los pequeños semi-independientes, banda de guerreros que vivían apartados de la sociedad en los bosques como mercenarios, bandidos y cazadores, pero que podían ser llamados por el rey en tiempos de guerra para que cumplieran ciertas condiciones. Aparecen en la mitología irlandesa en las historias del ciclo feniano, donde eran liderados por Fionn Mac Cunhaidh. Se les ha conocido como el amante de Grien, la futura esposa del líder de los Fianna, Fionn. Esto en la historia de la búsqueda de Diarmond y Grien. Aughun fue su padre adoptivo y principal protector, también conocido como una especie de dios del amor celta. Aughus poseía una poderosísima espada entregada por Manann Mac Lir. Esta espada, llamada Moral Touch, que significaba la Gran Furia, era acompañada por otra pequeña espada llamada la Pequeña Furia, ambas espadas con una cualidad mágica que decían que cualquier duelo que hubiera empezado, estas espadas la iban a terminar. Una noche, mientras Diarmuid cazaba, conoció a una mujer que era la personificación de la juventud. Después de dormir con ella, esta le puso un punto de amor mágico cerca del ojo derecho, con la que cualquier mujer que le hubiera dicho lunar se enamoraría perdidamente de él. Pero la historia más relevante, que es la que deberíamos estar contando, es cuando conoció a Grain. Cuenta la leyenda que Fionn, ya viejo y con toda una vida de logros, quedó sin esposa. Esto lo estaba deprimiendo demasiado, por lo que sus más allegados decidieron conseguirle una nueva. Ahí es cuando conocieron a la princesa e hija del rey Cormac, Grain, y le ofrecieron casarse con el gran héroe Fionn. Embelleciendo su figura por sus magníficos logros militares, esta quedó encandilada con el hombre, ya que su futuro esposo iba a ser el gran Fionn Mac Cunhaidh, el cual tenía un gran respeto a su padre hacia él. Al conocer a su esposo en la fiesta de prematrimonio, esta quiso arrepentirse y escapar de él, pero ya era demasiado tarde. La diferencia de edad era tan grande que incluso era mayor que su padre. Por lo que, algo deprimida, pasó el rato hablando con el sabio druida del grupo, el cual le presentó uno a uno a los guerreros de este grupo, principalmente señalando al gran Diarmuid, el gran héroe que había salvado cientos de veces a Fionn y a sus allegados, un gran guerrero con grandes logros militares, casi igualando a Fionn. Para colmo, esta tiempo atrás vio su lunar mágico, cosa que ya le había hecho caer enamorada al héroe sin darse cuenta. Enamorada de Diarmuid, ella hizo un hechizo para dormir a todos en la fiesta, incluso su padre, a excepción, claro, de Diarmuid, al cual le ofreció escapar con ella y volverla a su esposa. Este fiel a Fionn se negó rotundamente, sospechando que ella solo quedó bajo su maldición, barra bendición de lunar. Mas este joven, conociendo la magia, intentó rechazar a esta chica. Mas lo que no esperaba es que la chica conocía magia, y lo hechizó ordenándolo a través de un guías. Creo que no he explicado qué es un guías anteriormente. Bueno, la principal magia de los celtas viene a través de algo llamado guías, estos siendo comandos absolutos que uno tiene que seguir. Ya saben, como en el anime Code Geass, donde tienen algo así como una orden que les va a dar una bendición, pero al mismo tiempo una maldición. Un ejemplo, Culain tenía varias de este tipo de guías. El más resaltante de todos era el que decía que Q no podía comer carne de perro, por lo que en cierta parte de la historia lo intentan obligar a comer perro. Ese tipo de cosas son las que puede provocar un guías. Ahora bien, Diarmuid cayó en un guías con esta chica, el cual le ordenaba que tenía que seguir todas las órdenes que esta mujer le dijera, por eso culminaron con su escape. Por supuesto, fueron perseguidos por Fionn con ayuda de Aughus, al mismo padre adoptivo de Diarmuid. Finalmente, Fionn perdona a Diarmuid después de que Aughus intersecta en su nombre, ya que después de años de guerra, ninguno iba a dar su brazo a torcer. Para esta época fue cuando Diarmuid recibe su lanza roja y su lanza amarilla.
En su tratado de paz, Diarmund daría sus disculpas a Fionn y aceptaría la culpa de lo ocurrido, mientras que Fionn le daría las tierras de su padre biológico a Diarmund y le quitaría cualquier castigo con respecto a este tema. Así, este prometería que nunca estaría cerca de sus tierras y no le volvería a causar ningún tipo de molestia. Estos aceptan y fuman la pipa de la paz. Así, la pareja se establece en Kerry y tienen 5 hijos. Años después, alrededor de 16 para ser un poco más exactos, en una noche Diarmund escucha muchos ruidos en sus tierras, por lo que toma sus lanzas y va a averiguar. El culpable era Fionn con uno de sus perros de caza, que estaba persiguiendo un jabalí, que había escapado de las tierras de Fionn. Este le exige que se retire, ya que estaban rompiendo el tratado de paz. Fionn quería cazar el jabalí, ya que Diarmund no podía matarlo. Resulta que Diarmund tenía otro Gias que este no sabía, ya que su padre biológico mató al hijo del mayordomo de su padre adoptivo, que para revivir a su hijo lo volvió un jabalí, por lo que para que no se cobraran la vida de hijo por hijo, solo lo maldijo para que no pudiera matar nunca un jabalí. Lo sé, las leyendas celtas son raras, no me pregunten. Diarmund lo manda al diablo y dice que él cazará al jabalí, ya que no le creía nada de lo que le estaba diciendo, ya que este no sabía nada sobre ese guías. Así que lo mandó al diablo y le dice que no vuelva a sus tierras. Este toma sus espadas y se dirige a cazar al jabalí. Grave error. El jabalí resultó ser el hijo resucitado del mayordomo de su padrastro, lo cual lo volvía prácticamente inmortal. A pesar de que utilizó sus poderosísimas espadas y lanzas, Diarmund no lograba hacerle daño. Finalmente, prácticamente este jabalí lo destripa, pero por la maldición o bendición que guardaba sus espadas, logró matar a este jabalí. Ahí fue cuando Fionn y sus allegados llegaron a revisar lo sucedido. Se contaba que el agua bebida de las manos de Fionn tenía poderes curativos, por lo que Diarmund le rogó por auxilio. En primera instancia, este no quiso ayudarlo, realmente fue obligado para que fuera a salvarle. Por eso, cuando estaba junto al agua, deliberadamente dejó escurrir el agua entre sus dedos antes de llegar donde estaba Diarmund. Fionn debió ser amenazado de muerte por su hijo Ousin y su bisnieto Oscar para que realmente volviera a ir por agua y realmente se la llevara al héroe caído, ya que estos aún lo respetaban muchísimo por todos sus logros militares. Esta vez lo hizo correctamente, pero cuando llegó con Diarmund, este ya había muerto. Se cuenta que Gain entró en cólera y le dijo de lo que se iba a morir a Fionn, mas los hijos de este lograron llegar a un acuerdo por el bien de la familia. En cuanto al cuerpo de Diarmund, cuenta que August llevó su cuerpo hasta Brugh, en donde lo volvería a revivir cada vez que quisiera conversar con él. En Fate es nuestro guapuchón Lancer no favorito de Fate Zero, con actitud calmada y un soldado leal, noble hasta la médula y posiblemente no más que una víctima de la situación. La historia narrada en Fate no cambia en nada la historia verdadera de este personaje, siendo de los más leales realmente. Este cuenta con varias características que resaltan cosas de su antiguo Gias. El más conocido es su lunar, el cual es convertido en su skill personal Lunar del Amor, que prácticamente cautiva a todos los servants femeninos que no tengan cierto nivel de resistencia de magia. Prácticamente un servant normal podría evadirlo, más cualquier mago del mundo moderno, mejor dicho, maga, caería en sus pies. Contamos con 2 versiones hasta el día de hoy. La de menor rareza es nuestro antiguo Lancer, que cuenta con las 2 espadas del mito, Gae Buildy, The Yellow Rose of Mortality, y Gaeder, Crimson Rose of Exorcism, que usa en conjunto para realizar su ataque, siendo la lanza carmesí una lanza roja con habilidades similares al cuchillo, pues puede cortar magia o detener su flujo, mas esta no puede destruir un hechizo que ya ha sido realizado, por lo que no está tan roto como lo podría ser el cuchillo. Y la lanza amarilla, más corta pero totalmente letal a un ser vivo, ya que provoca heridas que nunca sanarán, a menos que Diarmund muera o sea destruida esta lanza. De igual manera tenemos a su versión Saber, no tan diferente de la versión Lancer. Es más, esta debería ser su versión original a pesar de que es más difícil de conseguir. Esta última tiene sus 2 espadas como nobles fantasmas, siendo la Pequeña Furia y Moral Touch,
Surge of Fury, la cual es su mitificada espada regalada por su padre adoptivo, un arma que está hecha para acabar combates en un solo ataque letal. Su mito dice que una vez que es desenfundada no deja ningún combate inconcluso, de lo cual su usuario siempre ganará, más no asegura la supervivencia de este. Podríamos decir que esto se vio reflejado muy claramente en la batalla contra el jabalí, ya que sí logró matar al jabalí, pero no sobrevivió. Su ilustrador le tenía mucho cariño, y lo único que lamenta es que no tuviera la capacidad de dibujar correctamente músculos. Para serles sinceros, es uno de mis personajes favoritos de Fate Zero, y siempre quedé molesto en la forma en la que terminó su pelea con Arturia. Solo espero que ahora que viven en Caldea, sean capaces de terminar ese duelo inconcluso.